Hola chicos, problemas de trigonometría, una serie nueva. Ya lo hago con todo el dolor de mi corazón porque comprendo que son muchas las series que tiene el canal. Y he ponderado bastante si estos problemas de trigonometría convendría más ponerlos como continuación de la serie Trigonometría o como serie aparte con problemas. Claro, dentro del campo general de las matemáticas, tengo la serie Matemáticas, tengo la serie Geometría y tengo la serie Trigonometría. Y luego, de estas dos, en concreto de las matemáticas, salen múltiples series de problemas específicos. Problemas de tanto por ciento, problemas de interés, problemas de tal, problemas de tal. Dentro de geometría sale problemas de geometría, otra serie. Y de trigonometría, como solo son 10, aunque pone que solo el vídeo final de la serie es el T008, pero en realidad hay dos duplicados por ahí, que hace que sean 10 vídeos, pero no muy largos. Y en esos 10 vídeos, que es una serie, la serie T, explico la trigonometría. Podría haber empezado ahora trigonometría 009, problema de... Pero puesto que está en toda esta saga de problemas, digo, vamos a, para no despistar más al personal, vamos a meter como problemas de trigonometría. Por eso abrimos aquella nueva serie, que es problemas de trigonometría, el 001. Y sin más preámbulos, aunque sé que te debo un video índice de todo el canal, porque ya tiene bastante envergadura, son en estos momentos casi 2.200 vídeos y merecen una estructuración para que no se pierda la persona que entre en el canal. Y ese vídeo te lo debo. Lo estoy fraguando poco a poco. Muy bien, mira. Aunque te digo que para estos problemas que iniciamos hoy, tienes, evidentemente, el apoyo, vídeos de apoyo que son toda la serie de trigonometría, desde el T001.1 al T008. No haría falta ya, por lo tanto, andar recordando conceptos de lo que es seno, de lo que es coseno, cotangente, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que es superior a mis fuerzas empezar una materia, empezar un problema y partir de la base de algo que a lo mejor tú tienes hace mucho tiempo en el recuerdo, ¿eh? En fin, entonces concedemos este mínimo recuerdo de las bases de la trigonometría. Y te recuerdo, mira, sobre este triángulo, rectángulo, por supuesto, tiene tres lados, ¿eh? A, que es la hipotenusa, B, cateto, C, cateto, y tres ángulos, ¿eh? El ángulo B, opuesto al lado B, el ángulo A, que es el recto, opuesto a la hipotenusa A, y el ángulo C, opuesto al cateto C. Respecto a este B, por ejemplo, respecto a este B, llamaremos ángulo B, cateto opuesto, el B, cateto adyacente o contiguo, cateto. El B se forma por los lados A y C, hipotenusa y cateto. Entonces, ya sabemos que la hipotenusa forma parte de la... O sea, contribuye a formar el ángulo, pero también lo contribuye este cateto. Este cateto no es el opuesto del B, es el adyacente del B. Lo mismo que respecto al C, el opuesto será el cateto C y el adyacente el B. Muchos libros o autores o profes, en vez de utilizar la palabra adyacente, que significa pues estar al lado, ¿eh? Oye, en habitaciones adyacentes, significa una al lado de otra con un tabique de por medio, también se suele utilizar el adjetivo contiguas, contiguas, ¿eh? O
O sea, el cateto contiguo de este ángulo, esta sería la hipotenusa, este sería el ángulo y este sería el cateto contiguo o adyacente. Bien, entonces, para el seno de un ángulo, vamos a coger aquí, por ejemplo, para el seno del B, pues sería el opuesto partido por la hipotenusa. Opuesto partido por la hipotenusa. El coseno, pues ya no será el opuesto, sino que será el adyacente, el adyacente partido por la hipotenusa. La tangente es el seno partido entre el coseno. Seno partido entre coseno es igual a tangente. Si tú divides esta fracción entre esta, los denominadores se te simplifican y que queda opuesto partido por adyacente. Opuesto partido por adyacente. Yendo al dibujo, pues vemos que en realidad, ¿qué es la tangente del ángulo B? Pues será el opuesto B partido por el adyacente, partido por C. B partido por C. La cosecante, atentos ahora. Y ahora vienen estas tres que se llaman cofunciones. Estos son funciones, que en realidad son razones. Es decir, fíjate que siempre son un cociente, es una razón. Una razón. Por eso se llaman razones trigonométricas. Cocientes trigonométricos. Trigono viene de tres gonos, tres ángulos. Gonos significa ángulos. Bien, pues la cosecante es el inverso del primero, del seno. Es decir, que sería hipotenusa partido por el opuesto. La hipotenusa partido por B sería la cosecante de esto. Pero lo más fácil, es decir, si es el opuesto, pues bueno, pues coges al seno y le das la vuelta. 1 partido por seno. Ese es el opuesto del seno. El opuesto del 3 es un tercio. Pues el opuesto del seno es 1 partido por seno. Y este 1 partido por seno es lo que llamamos cosecante. Recuérdate que aquí tienes que jugar con la memoria, pero al revés. Parecería ser que si este empieza por cos y este, el coseno, empieza también por cos, que fuera uno el correspondiente del otro. Pues no. El cosecante es el correspondiente del seno, es decir, uno partido por seno. Mientras que el inverso del coseno, es decir, uno partido por coseno, no lo llamamos cosecante, lo llamamos secante. La secante es 1 partido por coseno. Y cotangente, lógicamente, pues 1 partido por tangente. Es importante las letras que se utilizan. Es decir, en cotangente es COTG. Y no vale poner otras. En secante es SSC. En cosecante, esto, en tangente, en coseno y en seno. En grafías inglesas, por ejemplo, ya no es seno, es sinus, entonces, que es como en latín, entonces ya no sería SEN, sería SIN, pero bueno, es fácil. Pues para. Bueno, y me queda otra cosa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El señor Pitágoras no se puede sacar así de vete, Pitágoras. No. Tiene que estar en todos los cocidos. Entonces, el señor Pitágoras, vamos a sacar una fórmula tan importante que muchos la llaman la fórmula fundamental de la trigonometría. ¿Y cuál es? Pues mira, fácil. Pitágoras nos dijo que C2, cateto al cuadrado, más B2, cateto al cuadrado, es igual a A2, hipotenusa al cuadrado. Entonces tú coges y dices, mira, en esta igualdad yo divido a todo, parte de la izquierda, parte de la derecha, por un mismo valor. ¿Qué valor? El A2. Es decir, la hipotenusa al cuadrado. Y entonces se quedaría C2 partido por A2. ¿Vale? Más B2 partido por A2. Igual A2 partido por A2, que sería 1. Y de ahí, tú luego dices, bueno, pero a ver, ¿qué es C partido por A? C partido por A es el seno del ángulo C. Opuesto partido por hipotenusa. Ah, entonces esto es seno de C, pero como está al cuadrado, será seno al cuadrado de C.
Sigo. ¿Qué es b cuadrado partido por a en función del mismo ángulo, en función del c? Pues como ves, el adyacente del c y está partido por a, estoy prescindiendo ahora de los cuadrados, b partido por a, ¿qué sería para el c? Pues sería el coseno de c. Perdón, sí, que he puesto aquí coseno de b, madre mía, no. Coseno de c. Y como es al cuadrado, pues coseno al cuadrado de c. Y todo eso sigue siendo igual a 1. Bueno, pues esta formulita, que te la puedes ir grabando, ¿qué significa? El seno al cuadrado de un ángulo, ¿de qué ángulo? Del que te dé la gana, del alfa, más el coseno cuadrado del mismo ángulo, eso es igual a 1. Y yo creo que con esta fórmula fundamental que llamamos, que enseguida se puede sacar de Pitágoras, seno de un ángulo, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de ese mismo ángulo, sea el ángulo que sea, siempre es igual a 1. Con estas 6 definiciones, con las 3 funciones y las 3 cofunciones, bien fáciles de recordar porque son los inversos, con la salvedad, aquella mnemotécnica, que el coseno no lo asocies a la cosecante, que es seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Con esta y estas 6 podemos encaminar muchos problemas. En concreto, el primero, que más que un problema es un ejercicio, que nos dice, sabiendo una función de esas, calcula las otras 5. De las 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te dan una. Calcula las otras 5. Pues bueno, vamos a ver. Dice, hallar los valores de las 5 restantes funciones cuando c. Coseno de c es igual a 1/3. Bueno, pues vamos a ver. ¿Dónde tengo yo al coseno de c? ¿Con otra sola función y todo lo demás conocido? Pues en la fórmula fundamental, aquí. Seno de c más seno cuadrado de c más coseno cuadrado de c igual a 1. Pues bien, con ese valor pongo seno cuadrado de c. Y la C la hago un poquito más grande porque estoy hablando del ángulo C, no del cateto C. Eso es importante cuando hagas tus ejercicios. ¿De acuerdo? Continuamos. Seno cuadrado de C más coseno cuadrado de C. Yo sé el coseno de C. Si lo tengo que poner al cuadrado, en vez de poner ya coseno al cuadrado de c, pues elevo al cuadrado esto, que es cuadrado de 1/3, que lo tengas muy claro, que es 1/3 por 1/3, pero 1 por 1 es 1, lógicamente, y 3 por 3 es 9. Con lo que en realidad, cuando el 1 está arriba, queda sin tocar, y el que se eleva al cuadrado es el denominador. Así que más 1/9, todo ello es a nuestro famoso 1. Y ahora ya, qué fácil. Seno cuadrado de c es igual a 1 menos 1/9. Seno cuadrado de c será 9 por 1, 9, menos 1, 8, 8/9. Raíz de esto es igual a raíz de esto, con lo que queda que seno de c, y ya es otra función de las que nos faltaba, será raíz de 8, que es 4 por 2, es decir, 2 raíz de 2 partido por 3. El 8 es 4 por 2. El 4, que es 2 al cuadrado, sale, este sale fuera, y queda 2 raíz de 2. Y el 9, que con su raíz, como era 3 al cuadrado, ha salido todo y se ha quedado solo el 3. 2/3 de raíz de 2. Seno de c, 2/3
de raíz de 2. Se puede poner así. Se puede también poner 2 raíz de 2 partido por 3. Como quieras. 2 tercios raíz de 2. Así que los vamos a poner ya aquí. Este era el dato y aquí vamos a poner los otros 5. Coseno de C. Ya tenemos en el morral, como cazado, al seno de C, que es igual a 2 tercios de raíz de 2. ¿No? Dejamos el escenario vacío para los nuevos actores. Bien, tenemos ya el seno y el coseno. Pues por ir por cierto orden, y además que se te ocurre rápidamente, sería buscar la tangente. La tangente, que ya sabes que es seno partido por coseno. Entonces, seno partido por coseno, tangente igual a seno partido por coseno, claro, todo ello remitido al ángulo C, que sería seno de C, 2 tercios de raíz de 2, entre coseno de C, entre un. Y ahora, ojito con las fracciones, con los radicales, que por eso es conveniente que vayas aquí fuerte ya, que lo tengas muy clarito. Y eso lo consigues, pues viendo, mira, una serie que me he olvidado de decirte antes, que era la serie del álgebra, álgebra, parte de la matemática, pero la que dedicamos, tú lo sabes, una serie entera y bastante completa. Lo digo no por mis méritos, sino porque utilicé un librito clásico y no me perdí ni un solo ejercicio ni concepto de los que él tenía. Bien, ¿esto cómo hacerlo? Pues bueno, es una división de fracciones, y ponemos la primera, que casi que la pongamos con el raíz de 2 arriba, 2 raíz de 2, partido por 3. Por el inverso de la segunda, del divisor, de esta división. El inverso sería por 3 partido por 1, con lo que 3 con 3 se va y que queda 2 raíz de 2 partido por 1 es 2 raíz de 2. Así que tenemos ya otro para el talego, tangente es 2 raíz de 2. Bueno, parece que la cosa va por buen camino, ¿no? Y ahora, pues básicamente es ir buscando los inversos de los que ya tenemos. Así que será. Por seguir cierto orden, vamos a buscar cosecante, secante y cotangente. Cosecante, inverso del seno. Cosecante. Inverso del seno de C, cosecante de C. Inverso del seno del C, igual a 1 partido por 2 tercios de raíz de 2. Igual a 1 entre 2 tercios o 2 raíz de 2 tercios. Igual, fíjate que voy gastando tiza, a propósito, porque no quiero que te pierdas, Entonces, 1 por el inverso de esto, es decir, 3 y partido por 2 raíz de 2, Con lo que queda 3 partido por 2 raíz de 2, 3 partido o 3 medios partido por raíz de 2. Hay una costumbre de los matemáticos que la llaman racionalizar y es que dicen que, puesto que raíz ya implica algo un poquito más complejo, vamos a tenerla siempre localizada en el mismo sitio y prefieren verla en un numerador que no en un denominador. Por eso que hacen el proceso que llaman de racionalizar,
que es algo así como coger esto y pasarlo arriba. Pero claro, no se puede hacer así por las buenas. Todo hay que hacerlo razonadamente. Y ellos lo hacen así. Ellos cogen esto y dicen, pues bueno, multipliquémoslo por raíz de 2 partido por raíz de 2, que es un factor de conversión que es el 1. Y multiplicar algo por 1 no es hacer nada, luego es legal, ¿eh? Pero se quedaría en el numerador 3 raíz de 2 y aquí se quedaría raíz de 2 por raíz de 2 sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado, porque se multiplican los radicandos interiores, ¿eh? Así que y entonces seguiría el radical con el cuadrado y quedaría libre ya el 2. El radical habría desaparecido del denominador, se habría convertido todo ello en un 2, que multiplicado por este 2 quedaría 4. O lo que es lo mismo, 3 cuartos de raíz de 2. Y esto ya les gusta más que aquello que teníamos de 3 medios partido por raíz de 2. ¿Eh? Así que pondremos esto. Esto estamos hablando de la cosecante. Vamos aquí. La cosecante. Y en vez de ponérsela debajo del coseno, que no es lo suyo, y el verlo cerca nos va a inducir a asociarlos, no. Vamos a asociarlos con quien está ya asociado, que es con el seno. Entonces, lo pongo aquí. Y digo, seno, tu opuesto, que era el cosecante de C, cosecante de C, tiene un valor de 3 raíz de 2 cuartos. 3 raíz de 2 cuartos. Clin, 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 clin. Y se lo hemos puesto debajo del seno. Vayamos ahora a por el opuesto del coseno, que es la secante. La secante, tú sabes, que es el opuesto del coseno. El opuesto del coseno. Entonces decimos, digas, ¿qué lío se trae de trapos usted? Ya no sé. Pero es una servidumbre, por así decirlo. A veces, cuando compras algo, te dicen, no, a ver, usted lo ha comprado y lo va a disfrutar, pero ojo, eso tiene una servidumbre, es decir, tiene algo que, a lo que está obligado usted a hacer por tener eso. Ha comprado un terreno, pero ojo, tiene la servidumbre de que pueden pasar por él determinadas personas para ir a tal sitio. Ah, tiene una servidumbre de paso. Bueno, pues mi servidumbre de manejar la tiza es el borrar. Y el borrar, en eso sí que estoy contentísimo de que no se haga polvo, porque la tiza ya sabes que ha sido excluida por el polvo que luego no solo se deposita en los objetos de la habitación, sino que se inhala. Y parece ser que algunas personas son alérgicas, no todas, pero bueno, algunas personas son alérgicas, no va bien, y por eso se han sustituido por los rotuladores de tintas químicas, de tintas acrílicas, que hasta cierto punto también habría que ver si son inocuas, y el contacto con ellas y todo lo demás. Yo las he probado y no me gustaban. No me gustaban. Me parece el trazo de tiza sobre el negro me parece más intuitivo. No sé, serán manías. Bueno, pero los abuelos tenemos derecho a tener manías. Siempre se ha dicho. Así que reconduzcamos el problema y iba usted a por la secante. La secante de C, que es el inverso del coseno de C, será el inverso de lo que vale, es decir, igual a 3. ¡Uah! ¡Qué maravilla! No hemos tenido que hacer nada. El inverso de un tercio, 3. Así que, señores, secante de C es igual a 3. Nos queda ya solo uno. La cotangente. Vamos a poner aquí. La cotangente es el inverso de la tangente, por lo tanto, el inverso de su valor.
1 partido por 2, raíz de 2. Muy bien, ya sé que lo has pensado, profe, que tiene un radical en el denominador. Quítelo. ¿Mediante qué? Mediante lo que ellos llaman racionalizar. ¿Qué consiste? Y lo podemos poner aquí porque no hacemos nada que cambie los valores. Igual, igual siguen siendo iguales. Multiplicaremos por raíz de 2 partido por raíz de 2. Con lo que 1 por raíz de 2 quedará raíz de 2 arriba y se nos habrá marchado de abajo porque este por este es raíz de 2 al cuadrado, es decir, 2. Y este 2 por 2 serían 4. Así que quedaría raíz de 2 cuartos. Cotangente de C es raíz de 2 cuartos. Bueno, espero que ha sido un poquito largo, quizás el problema, que habría sido corto realmente, pero he preferido hacerte esto de recordatorio. En los vídeos siguientes ya solo te encontrarás pues la referencia del vídeo, de la cual fíate mientras no oigas otra cosa. Si en el canal, por lo que sea, un vídeo que yo he empezado diciendo, problema tal, el número de tal, y luego resulta que tú ves que en el canal se lo ha clasificado con otro número, haz caso a esto último. Porque eso significa que lo hemos reordenado. Que el número que le adjudicamos al principio hemos considerado más conveniente adjudicarle otro número para ponerlo correlativo a otros vídeos cuya secuencia de visión te va a ser más favorable en ese orden que en el que yo había previsto en un principio. Claro, cuando tú haces los vídeos en un principio, dices, oh, pues esto es el todo y ya no va a haber más. No. Luego vienen las circunstancias, te dicen, oye, ¿sabes que entre el que hiciste y el siguiente estaría muy bien metido otros dos vídeos de tal tal? Y tú dices, pues sí, tienes razón, y lo haces. Y entonces tienes que andar reconvirtiendo, reformando, cambiando el nombre que le pusiste al principio. Vamos, que en vez de Paco empiezas a llamarle Luis. Vale, chicos, hasta luego.